Siento un accidente aquí después de 4 días. Un exalpa como siempre le invadió el carril al huevo. Así que se fueron de frente. Hay gente atrapada, ellos no pueden salir. Qué tristeza, Dios mío. A partir de este momento, como amanece el sur colombiano, usted recibirá la mejor y más completa información sobre lo que acontece en Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca y nuestro departamento de Nariño, Colombia y el mundo. Con la conducción del mejor equipo humano y profesional, aquí comienza Como amanece el sur colombiano, por el derecho de los ciudadanos a estar oportuna, veraz e imparcialmente informados. Como amanece el sur colombiano. Bienvenidos. Avance informativo. Avance informativo. Bienvenidos oyentes y televidentes aquí a su canal informativo, Tony Tobar Comunicaciones, presentándoles Noticiero Surcolombiano. Vamos con la noticia del momento, y aquí están las imágenes de este siniestro que ocurre precisamente en La Guajira. 2 personas muertas y 8 heridas. Es la grave situación pues que ha pasado en ese departamento. Ampliamos la información para ustedes. El siniestro vial se presentó en la mañana de este jueves en la vía que de Riohacha comunica Maicao. El choque de frente de los 2 buses de servicio público fue consecuencia de la invasión de un carril de uno de ellos mientras pretendía adelantar pues otro vehículo, según confirmaron las autoridades. Hasta el momento el reporte es de 2 personas fallecidas y al menos 8 que se encuentran lesionadas, algunas de ellas de total gravedad. Vamos pues con el video que estaba al inicio de nuestra jornada informativa. Siento un accidente aquí después de 4 días. Un exalpa como siempre le invadió el carril al huevo, así que se fue donde frente. Hay gente atrapada, ellos no pueden salir. Qué tristeza, Dios mío. De la emergencia en el momento de los 2 buses que chocaron violentamente. 2 personas muertas, más de 8 lesionados, unos de gravedad. Hay llanto por parte de algunas personas, tal vez de los dolientes de las personas fallecidas. Desde La Guajira, ahí está grupos de socorro que ya se hicieron presentes, colaborando, ayudando pues a rescatar las personas que se encuentran en el interior de los vehículos. El siniestro se presentó en la mañana de este jueves en la vía que de Riohacha comunica con Maicao. Choque de frente por parte de 2 buses de servicio público. Sigamos con noticias y mucha atención, vamos con este hecho. Policía que estaba de descanso capturó a sicario que acababa de asesinar a un comerciante. Ahí se puede apreciar en estos instantes en las imágenes de el supuesto homicida que en estos momentos huye. Vamos con esta información. Son medios nacionales los que cuentan que tras seguir y tras perseguirlo por 10 cuadras en Bogotá logra reducirlo. Cuando lo requisó se dio cuenta que el arma homicida aún estaba tibia.
un valiente policía que estaba de descanso y desarmado logró capturar a un sicario que momentos antes había asesinado a un comerciante que no pagó una extorsión en el barrio Candelaria, La Nueva, sur de Bogotá. Fueron más de 10 cuadras las que tuvo pues que correr el subintendente Gilberto González para detener al sujeto que huía corriendo y que era señalado por la comunidad de ser un criminal. Noticias Caracol le contó al país estos hechos. Fueron más de 10 cuadras las que tuvo que correr el intendente González para capturar a este hombre que corría apresuradamente y era señalado por la comunidad de ser un criminal. La ciudadanía me alerta sobre la avenida Villavicencio del barrio Candelaria de la Nueva, que un ciudadano que minutos antes habría cometido un delito se ha dado a la fuga. Es aquí donde yo tomo la decisión de pese a que estaba, me encontraba solo, no me encontraba con el chaleco ni con el armamento, decido iniciar la persecución, logrando reducir y dando captura a este sujeto. El uniformado no estaba en servicio, pero al escuchar las voces de auxilio, no dudó un segundo en comenzar a perseguir al sujeto. ¿Por qué lo hizo? Porque en ese momento es la ciudadanía es la que hace este requerimiento, y nosotros solo por la función de ser policías y por nuestra vocación policial, estamos no en la obligación, pero estamos en el deber de cumplir ese llamado que nos hace la sociedad. Al reducir al sujeto y requisarlo, el intendente se llevó una sorpresa y evidenció que su vida había estado en riesgo. Esta arma, cuando yo la toco, su silenciador, que es una extensión que se le coloca al arma, la siento caliente. Entonces, lo que presuntamente haría de que esa arma fue detonada minutos antes. Y efectivamente estaba caliente el arma porque el hombre que acababa de capturar segundos antes había asesinado a un comerciante que se negó a pagar una extorsión, y cuando el sicario trataba de escapar, se encontró con este policía. De los actos urgentes se determinó pues de que esta persona pues era un sicario. Se le encontró en su poder un arma de fuego, una pistola, con 5 cartuchos, un cartucho de rayo en la recámara y un silenciador. Hoy González se siente orgulloso de portar este uniforme que lo acompaña hace más de 12 años, de servir a la comunidad y de volver a correr tras un sospechoso. Bien, este hecho pues que medios nacionales le han contado al país. Vamos ahora con esta noticia, y es que denuncian quema de vehículos de esquema de protección de Exfar. La noticia también es de medios nacionales. Los hechos se registraron entre los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, en el departamento de El Caquetá. Una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, que conformaba el esquema de seguridad colectivo de una comunidad de excombatientes de las FARC en el Yarí, habría sido incinerada en las veredas Las Damas, en límites de La Macarena, departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, Caquetá. Según los primeros reportes, aparte de incinerar las camionetas, al parecer fueron robadas las armas, elementos de protección y equipos de comunicación de los funcionarios de la UNP. El esquema estaba asignado a la comunidad del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación ETRCR del Yarí, pero se encontraba en un desplazamiento. Sin embargo, en el momento pues del ataque, al parecer no iban exguerrilleros en los vehículos. Siguen las noticias. Noticiero Sur Colombiano está comentándole a el país lo que está pasando en estos momentos a nivel del sur colombiano y nacional. Vamos ahora con este hecho internacional. En cámaras, esto pasa en Brasil. Ladrón en moto intentó robar bolso de una dama sola. Este es abofeteado, lo mandaron al suelo. Ahí están las imágenes del momento de reaccionar pues la comunidad y auxiliar a esta joven. Se aprovechó de que su víctima era una mujer que iba sola por la calle, pero al verse descubierto terminó pidiendo clemencia.
ahí esperamos que estén viendo el video, un ladrón en moto que le quitó el bolso a una mujer acabó detenido gracias a la oportuna intervención de personas que frenaron su acción criminal. La escena transcurrió en una acera de la ciudad de Sao Paulo. El sujeto intercepta a una joven que caminaba sola, le rapta el bolso. Por el forcejeo perdió el equilibrio de la moto en la que se movilizaba mientras el ampón intentaba ponerse de pie para escapar. Hombres que escucharon los gritos de auxilio llegaron en el acto y uno de ellos, pues, de una sola bofetada lo mandó al suelo. Tras algunos golpes llegó la policía y luego detuvieron al sujeto de 44 años. Tras la acción, pues, de los ciudadanos que resultaron ser de dos hermanos, la joven de 27 años recuperó su bolso y el ladrón en moto, pues, acabó tras las rejas. Es la reacción que hace la comunidad. Ahí de nuevo las imágenes. De hecho, ¿qué pasa en Brasil? La reacción por parte de los ciudadanos auxiliando. Y en estos momentos, pues, acción con mano propia. Intentan ayudar y precisamente, pues, la joven es auxiliada ahí. Ahí está la reacción por parte de la comunidad de este hecho. Les saludamos de nuevo aquí, estamos Tony Tobar Comunicaciones con Huila Digital, Huila Hoy, Click Informativo, Sistema Informativo Comunitario, también Sistema Informativo Putumayo, lo hacemos a través también de juvenilestereo.net, Pericongo Noticias, te lo cuento, y Tony Tobar Comunicaciones, que origina. Vamos de manera inmediata con los titulares de más hechos que vamos a desarrollar en nuestra jornada informativa a través de nuestro noticiero surcolombiano. Atención, un operativo de desalojo en un predio ubicado cerca de la nueva terminal del Bío en Agua Blanca, al oriente de Cali. Estaremos ampliando. Llega a Colombia extraditado por España el empresario Carlos Matos. Capturan a los presuntos responsables de atacar a El Bío. Familia de la actriz niega que su papá esté vinculado a cocaína incautada. Manuel Eduardo González, padre de Lina Tejeiro. Hecho nacional. Hombre que iba a ser víctima de hurto sacó un arma de fuego y se defendió, dejando dos presuntos delincuentes muertos en las ciudades de Cali. Atención, en Antioquia se presentó siniestro vial en la autopista norte a la altura del batallón Pedro Melospina, en el municipio de Bello. Hechos de raponazo sucedidos en Bucaramanga. Ladrones arrebatan bolso de dama. Esperamos contarles también y ver que podemos apreciar todo el video para ver la acción de este acto delincuencial. Ahí están los delincuentes que arrebatan el bolso y la dama es arrastrada y cae al piso. La pista que siguen familiares es de la joven putumayense desaparecida en el departamento de Nariño, exactamente en la ciudad de Pasto.
Les traemos hechos de sujetos que al parecer armados atracaron a varias personas en la vía al muelle en Puerto Asís, Putumayo. Tractocamión se volcó sobre un costado de la vía Panamericana en Popayán. Tres heridos dejó accidente cerca al punto de atención de la Secretaría de Tránsito en Popayán. Con un masivo acompañamiento se cumplió la visita del precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Pretor, a la presidencia de la República en el departamento de El Huila. Estos hechos, toda la ampliación en unos instantes. Mujer responsable de homicidio se entregó a la SIGIN en el municipio de Pitalito. Fututiendas.com. Fututiendas.com es una tienda virtual gratuita para que puedas trabajar desde la comodidad de tu casa. Fututiendas.com da beneficios para los clientes, con excelentes precios, facilidad para comprar y vender, disponibilidad las 24 horas, variedad de productos, entregas a domicilios y seguridad. En Fututiendas.com vendemos de corazón. Aquí estamos con ustedes, seguidores de cómo está amaneciendo el país, cómo amanece el sur colombiano, la integración total con los departamentos del Huila, Cauca, Putumayo, Caquetá y también el departamento de Nariño. Al desarrollo inmediato, un operativo de desalojo en un predio ubicado cerca de la nueva terminal del Mío, en Agua Blanca, al oriente de Cali, se adelantó por parte de las autoridades. Este se adelanta en la madrugada de este jueves. El operativo, pues, de desalojo a un predio ubicado cerca de la nueva terminal del Mío, en Agua Blanca, al oriente de Cali. También fue desalojada la antigua estación del ferrocarril La Viga, del corregimiento de Pance. Ahí están las imágenes de estos hechos que son noticia al occidente de nuestro país, exactamente en la Sultana del Valle, la ciudad de Cali, que en estos días, pues, es noticia también con algunos hechos delincuenciales registrados ahí. Y en esta oportunidad, pues, es la reacción por parte de las autoridades en esta operación de desalojo en ese sector. Llega a Colombia extraditado por España el empresario Carlos Mato. Aquí están las imágenes en su noticiero surcolombiano. El empresario hispano-colombiano Carlos Matos llegó este miércoles a Bogotá, extraditado por España, para comparecer en un proceso que le siguen por presuntamente haber sobornado a una jueza para que adoptara medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai Colombia Automotriz, compañía de la que es exdelegado. Migración Colombia confirmó que Matos llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, custodiado por oficiales del Interpol, y que fue recibido por funcionarios de esta entidad que realizan su proceso de control migratorio, así como validarían los requerimientos judiciales en su contra para dejarlo a disposición de las autoridades competentes, informan medios nacionales. Estas fueron las primeras palabras de quien en algún momento fue uno de los empresarios de la industria automotriz más poderosos del país al llegar extraditado a Colombia. Carlos Matos, tras 10 horas de vuelo, llegó proveniente de España para que responda por supuestos sobornos a funcionarios judiciales. A su llegada siempre mantuvo su rostro oculto bajo una chaqueta, insistiendo en que lo querían matar. Solo en un breve momento y por petición de la policía descubrió su rostro. Matos fue recibido por oficiales de Migración Colombia, quienes se encargaron del proceso migratorio y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes. En las próximas horas será presentado ante un juez de garantías para legalizar su captura y definir su lugar de reclusión, mientras se enfrenta a los juicios en su contra por los delitos de cohecho por dar o ofrecer y delitos informáticos.
su abogado pedirá detención domiciliaria. Su estado de salud no es el mejor, ni físico, ni psicológicamente hablando. Aquí pediremos las evaluaciones del caso rápidamente y solicitaremos una sustitución de la medida por nada domiciliaria por razones de edad y de salud. Matos tenía dos solicitudes de extradición en su contra y era pedido por las autoridades colombianas desde 2018. La Fiscalía colombiana lo acusa también de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros que supuestamente ayudaron pues a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y así lograr pues que esta llegara al despacho del juez Reinaldo Huertas, que fallaría a su favor. Ahora pasemos a la captura de presuntos responsables de atacar al MIO. Hechos que pasan al occidente de nuestro país, exactamente en la ciudad de Cali. Entre los capturados hay tres integrantes de la llamada primera línea y la aprehensión de tres menores. Las autoridades confirman la captura de cuatro personas exactamente y la aprehensión de tres menores señalados de atacar al sistema de transporte masivo MIO. Y entre los capturados hay tres integrantes de la llamada primera línea. Los operativos se desarrollaron en varios sitios de la ciudad, luego de entrar en funcionamiento el llamado Escuadrón Élite Mío Seguro, creado exclusivamente para garantizar la seguridad de los más de 220 usuarios diarios del sistema masivo. Con el resultado de estas acciones de registro y control, se logra la captura en flagrancia de una persona y la aprehensión de tres menores en momentos en que atacaban un vehículo del sistema masivo. Está informando Noticiero Surcolombiano. Familia de actriz niega que su papá esté vinculado a cocaína incautada. Manuel Eduardo González, padre de Lina Tejeiro. La farándula, pues, también que es noticia. Y aquí ampliamos el hecho. Al final del reporte de la incautación de cerca de una tonelada de cocaína en un contenedor ubicado en el puerto de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, el general Ricardo Alarcón, director de antinarcóticos de la Policía Nacional, lanzó un dato inquietante. Esta droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana, señaló el miércoles al finalizar la tarde el ente de la autoridad. Fuentes judiciales señalaron a El Tiempo que la persona que está siendo investigada es identificada como Manuel Eduardo González y tras el reporte policial surgió la versión de que se trataba del padre de la reconocida actriz Lina Tejeiro. Sin embargo, este diario se comunicó con el celular de Viviana Tejeiro, madre de la actriz, y la persona que respondió manifestó que no es cierta la información o que se está divulgando. En una breve comunicación con este importante diario, la mujer agregó que si bien no se iban a pronunciar al respecto, dejarían el caso en manos de los abogados, pero no se entregó más datos del tema. En el momento no estamos dando entrevistas, no vamos a decir nada más. De hecho, la propia Tejeiro, reconocida influencer y emprendedora, ha sido enfática en que está distanciada de su padre y que por eso no utiliza su apellido, sino el de su señora madre. Incluso aseguró que están separados desde hace muchos años. Este cargamento incautado en Buenaventura, que presentó el general Ricardo Alarcón, director de antinarcóticos de la policía, el pasado miércoles 17 de noviembre. Bienvenidos a un mundo sin límites, con Conexia Internet. Con Conexia Internet. Conexión sin límites. Ven, seas parte de esta nueva experiencia. Con el mejor internet de alta calidad. Conexia Internet. Conexia Internet. Alcanza la máxima velocidad de internet por fibra óptica. Contáctanos a nuestro WhatsApp 301-337-6797. El futuro ya está aquí, en tus manos. Conexia Internet. Conexión sin límites.
Y aquí estamos conectados con Conexia y le llevamos toda esta información. Continuamos, vamos de nuevo a la ciudad de Cali. Hombre que iba a ser víctima de hurto sacó un arma de fuego y se defendió, dejando dos presuntos delincuentes muertos. Repetimos esta información procedente desde la ciudad de Cali. Los hechos ocurrieron exactamente en Ciudad Córdoba de esa región. Vamos pues con el video donde también hay pronunciamiento por parte de las autoridades. Bueno, aquí fue la escena del crimen, ¿no? Iban a robar al man de esta camioneta Audi que está allá. Y los sujetos, el hombre le sacó un juguete y los quemó a los dos. Están por el callejón. Al llegar al punto del hecho, pues se encuentran dos personas tendidas en el piso. Al parecer estas dos personas están involucradas en un hecho lamentable donde intentaron hurtarle un dinero a una persona que ese dinero ha sido pago producto de una negociación de esta persona. Los hechos suceden cuando estas dos personas o estos dos individuos intentan hurtar este dinero. Hay una reacción por parte de una de las personas acompañantes de este comerciante y en ese intercambio de disparos fallecen estas dos personas. En ese intercambio de disparos, la persona que reacciona es trasladada al hospital por el mismo comerciante. En este momento se encuentra fuera de peligro y al verificar, pues es un exagente de la Policía Nacional en uso de un retiro, portando un arma con totalmente salvoconducto. La persona, pues, al parecer, trabaja con este comerciante y en ese intercambio de disparos, él hiere a estos dos individuos y fallecen en el punto donde se dan los hechos. Es recordar que estas dos personas, al verificar los antecedentes, registros o anotaciones que tiene la Policía Nacional, estas dos personas tienen antecedentes por hurto. Habían pagado una condena, saliendo de la cárcel, pues, lamentablemente se ven involucradas en estos mismos hechos. La información desde la ciudad de Cali. Sigamos, ahora pasemos al departamento de Antioquia. Atención, nos se ha presentado un siniestro vial en la autopista norte a la altura del batallón Pedro Nel Ospina en el municipio de Bello. Desafortunadamente, los siniestros viales suceden a diario y estos accidentes, tal vez por exceso de velocidad, tal vez por ingerir bebidas embriagantes. Lamentamos desde nuestro informativo pues que tengamos que mostrar precisamente estas escenas. En esta oportunidad reiteramos el siniestro que acontece en la autopista norte a la altura del batallón Pedro Nel Ospina del municipio de Bello. Al parecer el conductor del vehículo pierde el control y termina en el caño que ustedes pueden observar allí en las imágenes. Continuamos. Vamos ahora con estos hechos que pasan en Bucaramanga. La delincuencia, pues, que sigue campante reinando en el país. ¿Y qué ha pasado? Hechos, pues, de raponazo que sucedieron en esta región. Ladrones, ahí está, precisamente en este instante, que arrebatan el bolso a una dama. Tenemos las imágenes completas para ustedes y también la noticia. Como se puede evidenciar en las imágenes del video, en una cámara de seguridad, ladrones esperando el momento cuando su víctima dé la oportunidad, estos delincuentes aparecen atravesándose por la mitad de la acera y abordando una motocicleta. Le arrebatan el bolso con sus pertenencias a la mujer. Esta es arrastrada por el momento, pues sujetando ahí su bolso, cae fuertemente al piso y finalmente los sujetos se llevan la prenda. Ahí están las imágenes, en completa calma hasta ese instante aparecen los delincuentes y ahí está esta dama que lastimosamente, después de ser este bolso arrebatado, cae fuertemente al piso. Y es la reacción también por parte de los vecinos del sector en esa región del país. Vamos a seguir, pasemos al departamento de Putumayo. Atención, la pista que siguen familiares pues de la joven putumayense desaparecida en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. Conexión Putumayo nos permite pues contarles esta noticia. Ella se llama Diana Carolina Zambrano
Vitanas, de 25 años, salió de su apartamento el pasado martes y desde ese día no se volvió a saber nada de su paradero. Su cuenta de WhatsApp habría sido eliminada. Más de 48 horas ya lleva desaparecida esta joven, Diana Carolina Zambrano Vitanas, oriunda de La Hormiga, Putumayo, y quien realizaba estudios universitarios en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño. De acuerdo a la versión cercanos a la familia, el pasado martes Diana salió de su apartamento ubicado en el sector del barrio Quintas de San Pedro, en la capital nariñense, y desde ese momento nadie la volvió a ver. Edwin Córdoba, novio del estudiante y quien está acompañando las labores de búsqueda, indicó que los extraños hechos se queda cuenta del WhatsApp habría sido desactivada y el celular se encuentra apagado. Él, junto con algunos familiares, recorren la ciudad para poder recoger alguna pista, pues, que permitan determinar qué fue lo que ocurrió con la joven, quien además formaba parte del cuerpo de bomberos del municipio del Valle del Guamués, en el departamento de Putumayo, exactamente el municipio de La Hormiga. La fiscalía ya está al tanto, pero hasta el momento no he recibido acompañamiento presencial para la búsqueda, ha indicado el joven, quien agregó, pues, que este viernes iniciarán a distribuir carteles en varios sectores de la ciudad para poder ubicar a la joven. Diana Carolina es estudiante de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Nariño y su lugar de residencia es La Hormiga, en el barrio San Francisco. Colegio Mundo Creativo Pitalito sigue avanzando el año y con todas las medidas de bioseguridad. Seguimos con nuestra jornada presencial de la mañana y ahora jornada de la tarde. Llámenos o escríbanos. WhatsApp 312-597-3155. Colegio Mundo Creativo. ¿Cómo está amaneciendo el sur colombiano? Gracias por seguirnos. Déjenos el me gusta con Tony Tobar Comunicaciones y también las plataformas que nos permiten llevarles estos hechos. Vamos a continuar y atención, siguiendo en el departamento del Putumayo, la información que tenemos de sujetos al parecer armados que atracan a varias personas en la vía al muelle en Puerto Asís. Puerto Asís, la ciudad comercial más importante del departamento de Putumayo. Un grupo de personas que se desplazaba sobre la vía Puerto Asís Muelle La Esmeralda fue interceptado por dos sujetos aparentemente armados y se habrían llevado dinero y celulares. Según la denuncia conocida por el medio Conexión Putumayo, el hecho se presentó hacia las 8:30 de este miércoles en un punto cerca del sitio conocido como La Ye, en la vía Puerto Asís El Muelle. Una de las víctimas indicó que dos sujetos, uno de ellos portando lo que sería un arma de fuego, instalaron un retén y comenzaron a llevarse varias de las pertenencias de los transeúntes. Entre las víctimas había mototaxistas, personas de la comunidad y un vehículo particular que permanecieron, pues, en el punto mientras se perpetraba el hecho. Uno de los testigos señaló que los antisociales terminaron llevándose dinero en efectivo, celulares, entre otras pertenencias. El mayor Juan Acosta, comandante del Distrito de Policía 2, señaló que tras un despliegue conjunto con el ejército, se logró la detención de uno de los sujetos que al parecer, pues, habría participado en el hurto. Sigamos con más noticias a través de su noticiero Sur Colombiano, ahora en imágenes, tractocamión, pues, que se volcó sobre un costado de la vía Panamericana en la ciudad de Popayán. Es la noticia también que el importante portal informativo de esa región nos da a conocer. La emergencia sucede en la noche del jueves. Exactamente, este importante corredor vial, el conductor sufrió varios golpes.
bomberos del municipio de Piéndamo, en el Cauca, pues informaron sobre un accidente de tránsito sobre el kilómetro 23 en la vía Panamericana, en la entrada principal de este poblado centro del Cauca. Al momento de los hechos, el camión transportaba alimentos, agregaron los socorristas. Además, al lugar llegaron funcionarios de la Secretaría de Tránsito para verificar lo que sucedió y establecer las causas de este accidente. El conductor del vehículo solo presentó golpes leves. De ahí pues que fue valorado en el lugar de los hechos. Queremos agradecer a Periódico Virtual que nos suministran las imágenes y también la información. Siguen los siniestros viales y este también desde la ciudad de Popayán se reporta 3 heridos que dejó accidente cerca al punto de atención de la Secretaría de Tránsito, precisamente en la capital del Cauca. En las imágenes se puede apreciar el taxi totalmente descompuesto, su parte frontal, ante este espectacular accidente registrado allí pues en la capital del Cauca. Una tractomula y un taxi se ven involucrados en este accidente de tránsito al norte de la ciudad de Popayán. Al parecer el taxi se encontraba haciendo el retorno cuando fue golpeado por la tractomula. El accidente dejó 3 personas heridas que fueron el conductor y 2 usuarios del taxi. Bueno, y mucha atención que con un masivo acompañamiento se cumplió la visita del precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, a la presidencia de la República en estos hechos pues que acontecieron en el departamento de El Huila. En el municipio de Pitalito, el senador y candidato presidencial Gustavo Petro lideró la actividad Pacto Sur Colombiano por la Vida y el Territorio, una charla pues en la que habló sobre agricultura, agroindustria y café. Representaciones de las cooperativas cafeteras, pues hablemos de propuestas. Nosotros lo que estamos proponiendo, es dejar de depender del petróleo, del carbón, y lo desdeía de la cocaína, y pasar a construir una economía productiva basada en la agricultura, la agroindustria y la industria. Nadie con mucha inteligencia de vida y el turismo. De extraer. Ahí están las imágenes desde el municipio de Pitalito y las que se aprecian en las gráficas de las fotografías son en horas de la tarde. Gustavo Petro cuando llega pues a la ciudad de Neiva, donde participó en 2 eventos principales. El primero fue en el Encuentro Surcolombiano de Empresarios y a las 2 de la tarde en el Auditorio de Comotor. Una vez terminado dicho encuentro, sobre las 3:30 de la tarde, el senador dio una rueda de prensa a todos los medios de comunicación. Finalmente, sobre las 5 de la tarde, en el Parque Santander, en pleno centro de la capital huilense, Gustavo Petro pues lidera la actividad Pacto Juvenil Surcolombiano por la Vida, la Paz y la Democracia. Sigamos en el municipio de Pitalito y atención, una mujer que es responsable de homicidio se entregó a la SIJÍN en esa localidad. Gracias a las labores investigativas de la Policía Nacional y a la búsqueda y ubicación que venían adelantando la Seccional de Investigación Criminal, a una mujer señalada de ser presunta responsable de un homicidio en el mes de septiembre en el Valle de Laboyos, se dio la presentación voluntaria de esta femenina en las instalaciones de la SIJÍN. Luego de adelantar los actos urgentes, el día 9 de septiembre del año 2021, en el barrio popular, donde se presentó el homicidio de un hombre de 20 años de edad, conocido con el alias de Zapata, los investigadores lograron recolectar evidencias que señalan a la presunta autora del crimen, las cuales fueron anexadas a la investigación que adelantó la Fiscalía. En la ejecución del proceso judicial, solicitó la orden de captura contra la que sería la posible responsable de este hecho criminal por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y municiones. Generada la orden, los investigadores pues iniciaron la búsqueda de la mujer, la cual es conocida con el alias de Lucho,
ante la presión de los funcionarios en su localización por los sitios que frecuentaba y su lugar de residencia, decidió hacer su presentación con el abogado de confianza. Es la información que nos llega directamente desde el departamento de Huila, municipio de Pitalito. Noticiero Surcolombiano. ¿Qué es Fututiendas.com? Fututiendas.com es una tienda virtual gratuita para que puedas trabajar desde la comodidad de tu casa. Fututiendas.com da beneficios para los clientes, con excelentes precios, facilidad para comprar y vender, disponibilidad las 24 horas, variedad de productos, entregas a domicilios y seguridad. En Fututiendas.com vendemos de corazón. ¡Ey tú! ¡Sí tú! ¡El que está intentando descargar una imagen! Ah, me vale eso intentar entrar a Facebook, pero... O sea... Veo que la velocidad de tu internet no es tan rápida. Pero tranquilo, amigo, que esos problemas se solucionarán. Tal cual cortarás una lámpara y llegas un deseo. Bienvenidos a un mundo sin límites. Con Conexia Internet. Conexión sin límites. Desde Huesaco, Nariño, para el mundo. ¿Creyeron que Flash era más rápido? ¡No! Ponte el cinturón y haz parte de esta nueva experiencia con el mejor internet de alta calidad. Alcanza la máxima velocidad de internet por fibra óptica. Ya no tendrás problemas mirando el reloj, esperando mientras carga YouTube, Facebook, Twitter o cuando estás descargando algo, una película por ejemplo. El futuro ya está aquí en tus manos, literalmente. Conexia Internet, conexión sin límites. Contáctanos al 301-337-6797. Bueno, ha llegado el fin de semana y queremos agradecerles a todos ustedes por la compañía que nos hacen todos los días después de las 6:10 de la mañana. Trasnochamos, madrugamos para informarlos a ustedes. Muchas gracias a los periodistas Leonardo Reyes, Rodrigo Rojas Garzón, Oscar Bravo en el departamento del Huila, al sur de esa bonita región. Marco Aurelio Ortega, desde el norte del departamento de Nariño. También a Guajiro Tropical, desde la costa pacífica nariñense. El edil de la Comuna 1, Diego Correa, gracias a Pericongo Noticias. Yo soy Ebra Antonio El Tony Tobar, que les dice a ustedes que tengan un feliz fin de semana. Vamos a estar atentos de lo que pase en este fin de semana para comentarles la próxima semana. Que tengan todos un feliz resto de día y nos vemos en la próxima emisión. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Hasta la próxima.